la Ensamblea de Percusión Venezuela es uno de los más brillantes conjuntos camerísticos de que dispone el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles Infantiles de la Nación, formado por excelentes jóvenes profesionales. Está destinado a cultivar el repertorio percusionístico venezolano, latinoamericano y universal al más alto nivel. Ellos realizan una labor además pedagógica magnífica, porque todos ellos son profesores, instructores y maestros, y se reúnen periódicamente para ensayar y preparar con gran asiduidad y con excelencia de nivel sus presentaciones dentro y fuera de Venezuela. De manera que el Ensamble de Percusión Venezuela constituye una de las embajadas más sobresalientes de Venezuela en el campo internacional y un orgullo para los jóvenes y niños que integran el Sistema Nacional de Orquesta y Coro. Los ensambles de percusión son puntales en el trabajo académico en los núcleos de percusión de todo el país, y realmente la percusión ha llegado a adquirir un nivel muy importante en el sistema, tanto en lo académico como en lo artístico. Recientemente se destacaron los ensambles Atalaya de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Ensamble de Percusión Venezuela, que ha trabajado muy intensamente en obras de mucho interés, y el nivel al que han llegado ha sido extraordinario. El Ensamble de Percusión Venezuela es uno de los jóvenes grupos camerísticos que existen ahora en nuestro sistema, que están haciendo música de cámara en búsqueda de una nueva meta artística. Ellos son un grupo que he tenido el privilegio de escucharlos varias veces en concierto, y su interacción con el público, su relación entre ellos, jocosa, realmente es un placer verlos tocar, además del altísimo nivel técnico que tiene. En el año 2000 yo llegué a Venezuela procedente de Costa Rica, mi país, y desde ese momento empecé a trabajar con el Sistema Nacional de Orquestas, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer. En ese momento empecé a trabajar con ensambles de percusión, y casualmente la primera generación que tuve del ensamble de percusión del Conservatorio de Música Simón Bolívar son la mayoría de los percusionistas que hoy conforman el Ensamble de Percusión Venezuela. Fue en una gira internacional del Ensamble de Percusión del Conservatorio Simón Bolívar cuando nos dimos cuenta que el nivel del ensamble era muy alto y ya no era de un nivel de estudiantil. Ya los estudiantes tenían un nivel profesional, y así surge la idea de conformar el Ensamble de Percusión Venezuela. El ensamble, además de hacer música de cámara, entre sus ideas principales tiene como objetivo difundir la música de cámara en el Movimiento Nacional de Orquestas. Nosotros hemos notado que a través de la misma música de cámara el nivel incrementa considerablemente al momento de ejecutar en la orquesta. El ensamble tiene muchísimas metas que cumplir y muchos retos que nos hemos trazado: llegar a tocar en los escenarios más importantes del mundo. Pero hay un compromiso que también está en nuestras manos, que es el objetivo de sembrar en cada núcleo del país un ensamble de percusión que se convierta en una institución dentro de sus propios núcleos, para que en el futuro ellos sean también forjadores y creadores de lo que ya nosotros estamos haciendo en este momento. El Ensamble Percusión Venezuela ha venido trabajando arduamente aquí en Venezuela e internacionalmente. Ellos han llevado su gran trabajo, su gran labor a todo el interior del país, tratando de inculcarle a todos los jóvenes y todos los niños del sistema de orquesta el amor hacia la percusión. A nivel latinoamericano, o lo que es en mi caso como extranjero costarricense residenciado en este país, he podido ver cómo ha crecido de manera vertiginosa tanto las orquestas como los ensambles de percusión, la música de cámara y otros grupos de música de cámara
que son pilares fundamentales y ya no solo afectan al territorio venezolano, sino que causan un impacto muchísimo más allá de sus fronteras. El ensamble de percusión Venezuela siempre tiene una tradición de demostrar gran virtuosismo. Pero cuando escucho este ensamble, siempre tengo que recordarme a mí mismo de que todos sus miembros han sido formados por el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Y al escuchar este tipo de ensambles que ejecutan repertorio más allá de lo que esperamos escuchen en una sala de conciertos, creo que lo que eso logra a largo plazo y a corto plazo es aumentar el amor por la música y aumentar la cantidad de audiencia. Me da especial orgullo escuchar que este ensamble pasa tanto tiempo promocionando no solo el repertorio normal que uno asocia con música sinfónica, pero al mismo tiempo tienen un cuidado extra de presentar repertorio latinoamericano y al mismo tiempo demostrar día a día de lo que está sucediendo en nuestros países. Para mí es un verdadero orgullo no solo ser colega de cada uno de esos músicos, pero al mismo tiempo ser su amigo. Toda la evolución del sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela y de coros, por supuesto, ha sido realmente, digamos, ha roto las fronteras. En el caso de los grupos de cámara, tenemos ejemplos magníficos de jóvenes talentosísimos que se han unido para desarrollar un elemento de la música clásica, una forma de la música clásica tan compleja como lo es la música de cámara. Y para mí es un orgullo haber conocido, escuchar, conocer, por supuesto, el ensamble de percusión Venezuela, muchachos talentosísimos de nuestro sistema, y que están dando pauta, pues, junto a otros ensambles también importantísimos, tanto de percusión como de cuerda, como de metales, como de viento a madera, que están haciendo un trabajo bastante profundo en todo ese mundo, vuelvo y lo repito, tan complejo y tan completo que es el mundo de la música de cámara.